La verdad que sí, que se han unido tres comisiones muy tradicionales de FREN, como es la Sociedad de Fomento, la Sociedad Italiana y el Consejo de Obras Parroquiales, que organiza el 15 de agosto. Entonces, todas esas comisiones, con una fecha que fue estipulada para el 20 de agosto, se van a hacer todo ese festejo, un triple festejo, y que va a contar dentro del triple festejo el primer concurso de asadores del partido de 9 de julio. Se unificaron el 15 de agosto, que es las fiestas patronales tradicionales de FREN, más la fiesta del puré, que se hacían en el mes de noviembre, y la Sociedad Italiana, que su aniversario tradicional es del 21 de septiembre. O sea, que tres eventos muy importantes en toda su historia de lo que fue FREN y lo que es FREN, bueno, hoy todo juntito. El primer concurso de asadores, que es muy interesante, es una novedad que se ha establecido en los últimos tiempos, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el transcurso de todo el país, ¿no? En distintas localidades se están organizando estos concursos de asadores, que no deja de ser muy interesante y muy atractivo y muy especial, porque hay grupos especialista en asar. Entonces concurren, se paga una inscripción y después se concursa por un premio que está estipulado dentro de todos los asadores que van a concurrir. Te digo que tenemos más o menos establecido 20 asadores. La fiesta va a empezar a las 9 y media de la mañana, ahí se van a encender los fogones de los distintos, se van a sortear los estanes. Los estanes van a estar divididos y van a estar en la calle San Martín, del lado de la plaza. La calle Mitre, del lado de la plaza. No sobre el acceso, sino en la calle que sería el lateral, que es una calle que tiene tierra para poder hacer los asados. Te digo que ya hay más, y cerca de 15 parejas. Así que le estamos pidiendo a la gente que se anote rápido, porque si todo está bien, para el 10 de agosto creemos que podemos cerrar la solicitud de inscripción de las parejas. Hay unos teléfonos donde se pueden anotar, se pueden cosas que están ya, y en las redes sociales. Va a estar todo integrado, porque a las 9 y media van a comenzar los asadores. Los asadores van a tener un tiempo, desde las 9 y media de la mañana a las 12 y media, donde ya tienen que entregar todo lo que tienen para asar. Tienen tres cortes para asar: asado, vacío y, digamos, una carne, que puede ser una palomita, una colita de cuadrito, esas cosas. Todo eso, después que los asadores lo asan y hay un jurado que va a determinar quién es el ganador, se va a vender junto con el puré. El puré va a estar también como vedette. Entonces, toda la gente que quiera ir se puede llevar sus sillas, sus mesas, la vajilla completa, y se puede establecer en la plaza, en las calles, y va a haber mesas también, tablones, mesas, para que la gente pueda concurrir, comprar. La modalidad va a ser por kilo, va a haber cantina con bebida, va a haber, así que va a estar todo distribuido, todo en la plaza, ¿no es cierto? Van a estar artesanos, va a haber un escenario, porque va a haber artistas también durante el día, y después va a estar el gran cierre en el Salón del Club Atlético FREN, con las tradicionales kermeses. En el Salón del Club Atlético va a estar armado el salón con mesas y sillas, para aquel que no quiera almorzar afuera, pueda ir al Salón del Club, donde va a haber espectáculos también, tanto adentro como afuera. Las fiestas del patronales van a contar con las kermeses, la procesión alrededor de la plaza y la misa, a partir de las 10. A partir de las 10 va a ser la procesión y después la misa. Y bueno, el concurso de cantores, 9 y 30, larga, libre y gratuita. Te digo, va a haber una grilla importante de artistas, van a estar Valeria Sanjuriana, los hermanos González, Luciano Amaya, Canto 2, Pardo del Oeste, Mario Faría, va a estar Pino el Bandido, eso va a estar cerrando el baile a la noche dentro del Salón del Club Atlético como broche final
de la fiesta. Por supuesto, la Sociedad Italiana cumple 122 años, Adriana. Es la institución más antigua de Fren, que fue fundada el 21 de septiembre de 1901. Prácticamente tiene toda la historia de lo que es la localidad de Fren. A través de sus distintos eventos, tuvo sus cenas famosas, las cenas del 21 de septiembre. Bueno, se conjura con la fiesta del puré, que creo que es la 15ª fiesta, ¿viste? No tengo bien exacto cosa, pero es la fiesta, 15ª fiesta del puré, que ha sido un evento importantísimo y donde tenemos la satisfacción de decir que debe ser el puré más rico de la zona. Y no nos olvidemos de las fiestas patronales. No, no, el 15 de agosto de Fren fue histórico durante toda la vida de Fren. Este año van a estar el mismo 15 de agosto que se celebra la fiesta de la patrona Nuestra Señora de la Asunción. A las 6 de la tarde va a haber misa y confirmaciones. Y después, el 20, va a estar la procesión y la misa, digamos, en celebración de nuestra patrona. Así que integramos tres fiestas muy importantes para la localidad y para el partido de 9 de julio.